Comenzamos nuestro viaje en Palma de Mallorca. El objetivo es iniciarnos en el conocimiento de la gran diversidad de quesos del archipiélago balear, viendo sus formas de elaboración y degustándolos. Desde la Plaza Mayor nos adentramos por las calles comerciales en busca de colmados y tiendas especializadas. En los escaparates ofertan todo tipo de quesos, pero queremos encontrar los auténticos de Pallés Mallorquín, el genuino con denominación de origen protegida Mahón Menorca y el gran desconocido, el de Formentera. Buscamos y por fin encontramos dónde catar, sin prisas, los deseados quesos de Baleares. Aunque la producción de queso en Mallorca es de tiempo inmemorial, la primera información sobre su importancia la encontramos documentada en el siglo XIV. En la mesa de los reyes mallorquines no faltan los quesos de Pallés. En la actualidad, la cantidad producida ha disminuido sustancialmente, pero aún quedan payeses que de forma artesanal, pero con todas las garantías sanitarias, continúan elaborando sus quesos en sus pequeñas explotaciones agropecuarias. Las vacas han sustituido en gran parte a los rebaños de ovejas y cabras de antaño, a veces estabuladas, otras alimentándose en los prados, dan la leche suficiente para elaborar artesanalmente el queso. En nuestra visita encontramos a los queseros realizando algunas fases del proceso. Sacan los quesos de la prensa, quitan los moldes y los sumergen en salmuera para efectuar el salado. Después, las piezas entran en la sala de secado y maduración hasta el momento de su comercialización. La rentabilidad de estas pequeñas queserías se logra con la venta directa al consumidor en la propia explotación. Este queso mallorquín, elaborado con la leche de nuestras propias vacas y de una forma artesanal, pues elaboramos el queso fresco, el queso semicurado y el queso curado. Recorrer las queserías artesanas y degustar sus productos es una forma entretenida y sabrosa de hacer turismo gastronómico. Continuemos. Llegamos a nuestro destino cuando las cabras salen a pastar. Las ovejas esperan la orden del pastor. Estamos en una granja de 200 hectáreas, con unos 2.000 animales de ovino y caprino en régimen de semiestabulados. Pastan en los rodales o comen alimentos naturales, maíz, algarrobas y soja. Las cabras son de raza murciana, seleccionadas. Las ovejas de la raza francesa, Lacón, son las que mejor se adaptan a la climatología de esta marina del Lluc Mayor, con veranos muy secos. La sala de ordeño mecánico circular permite que pasen 450 animales por hora. Las ovejas dan unos 375 litros por paridera de unos 6 meses y las cabras producen 700 litros en 7 meses. A la cuba llega una mezcla de leches pasteurizadas, un tercio de leche de oveja y dos tercios de cabra. Se obtiene la cuajada y se corta para hacer el tamaño de grano adecuado.
Separado el suero de la cuajada, se moldea y continúa desuerando. Están haciendo queso fresco. Se envasa. Así de sencillo. Los quesos para curar salen del baño de salmuera, se colocan en cajas de plástico y se trasladan a las cámaras de maduración. En su interior acontecen unos procesos bioquímicos de transformación de sus proteínas y grasas y, por tanto, evolucionan sus características gustativas. Al salir al mercado, algunos se recubren de pintura comestible al gusto de ciertos consumidores. Se comercializan los quesos frescos y, según su tiempo de maduración, los semicurados y curados. En esta granja elaboramos estos tres tipos de quesos. Están fabricados de forma artesanal y ello es básicamente porque controlamos la materia prima desde el principio, que es lo más importante. La materia prima del queso es la leche, y la leche es perteneciente a nuestro rebaño de ovino y de caprino que tenemos en la misma explotación. Al controlar el manejo y la alimentación completamente natural, nos permite disponer de una materia prima que nos lleva a fabricar un queso de unas características organolépticas muy especiales. Dejamos atrás la marina de Llucmajor y Mallorca. Divisamos las bellas calas menorquinas y nos adentramos en el gran puerto de Mahón. Penetramos en el claustro del convento del Carmen, actualmente convertido en un elegante mercado. En diversas tiendas se ofertan los distintos tipos de quesos con denominación de origen protegida Mahón-Menorca. ¿Nos podría decir los tipos de queso de Mahón Menorca que hay? Sí, tenemos el queso de leche pasteurizada, industrial, diversas marcas, curado y semicurado. Y después tenemos el de leche natural, leche cruda, también curado, semicurado y fresco recién hecho. Todo leche de vaca. Observamos el puerto y nos cuentan de sus primeros pobladores. Asentamiento talayótico tardío, en contacto con el mundo cartaginés. Más tarde, conquistado por los romanos. Paseamos sobre las huellas de las culturas que han ido pasando. En el interior de la isla, comprobamos lugares idóneos, por su orografía y climatología, para la cría del ganado vacuno. Un ecosistema lleno de fértiles pastizales, ideal para hacer queso. Visitamos el Museo de Menorca, ubicado en el antiguo convento de los franciscanos, para indagar en los orígenes históricos del queso. Admiramos la escultura de un toro, un bronce de la cultura talayótica del siglo III a.C. Y descubrimos lo que sin duda es un recipiente utilizado en la elaboración del queso, en esta cultura de los primeros pobladores de la isla. Taulas, talayots, edificios de una sociedad prehistórica que adoran al toro en un altar y se alimentan, al menos, con leche de vacuno cuajada. Durante la dominación británica en la isla, siglo XVIII, se impulsa la producción del queso y se mejora la cabaña ganadera de vacuno. El libre comercio posibilita que el puerto se encuentre en pleno auge de intercambios con el exterior. El queso que se elabora en toda la isla de Menorca se exporta y se conoce por el nombre de su procedencia, Mahón. Nuevos tipos de barcos entran en funcionamiento. El queso artesano continúa con su tradicional forma de elaboración. Y llegamos a la antigua capital de la isla, Ciudadela. La fiesta de San Juan nos remite a tiempos medievales de la Corona de Aragón.
la fiesta, los verdaderos protagonistas son los payeses de las tierras de Ciudadela. Durante años preparan a sus cabalgaduras de raza autóctona para poder participar con destreza y elegancia en las cabalgadas. El payés trabaja los llocs, unas fincas agrícolas grandes en un régimen especial de aparcería. El lloc tiene extensos pastizales para la crianza del ganado vacuno. De la raza menorquina quedan muy pocos ejemplares y sin seleccionar, a pesar de que su leche tiene un alto rendimiento quesero. La raza frisona está seleccionada y por tanto produce más cantidad. La calidad de la materia prima para elaborar el queso es muy elevada, ya que el vacuno se alimenta con pastos naturales como la gramínea, ryegrass o la enclova, que fue cultivada para forraje por primera vez en la isla por don Benito Oliver en su finca de Mercadal. La costumbre de Menorca de las fincas es el dueño poner la finca y el payés poner el trabajo. Y de los beneficios y de los gastos, un 50% cada uno. Tanto de lo que saca limpio como de los gastos. Y tanto de averías, de todo. Y esto es una costumbre muy antigua. No sé los años, pero es muy antigua. Es la costumbre de Menorca. Las vacas suben para ser ordeñadas. Y nos sorprende que, como antiguamente, suban acompañadas por sus terneros. El queso artesano es otro producto más de esta explotación agrícola. Unos bajo el peso de la prensa, otros salándose en salmuera y otros oreándose y esperando ser transportados a las salas de maduración. Seamos testigos del proceso de elaboración del queso artesano de Mahón, Menorca. En la cuba, la leche cruda se ha coagulado por la acción del cuajo. Su estado de gel nos indica que se puede comenzar a cortar. Manualmente, con ayuda de unas liras, finos alambres de acero, se va cortando la cuajada, primero verticalmente. Después, con liras horizontales, se continúa con el proceso de corte. Se trata de ampliar la superficie libre de la cuajada para potenciar la separación del suero. La cuajada, caseína coagulada, está desmenuzada en granos de tamaño adecuado. El suero, formado por agua, albúminas y globulinas, es líquido. El suero se separa de la cuajada y suele aprovecharse para alimentación animal. El quesero utiliza un fogaser, un lienzo de lino cuadrado de 60 centímetros de lado, para dar forma a la pieza de queso. Para ello, rellena de granos de cuajada el fogaser y lo mantiene sujeto por las cuatro esquinas. Presiona para facilitar la salida del suero residual e introduce una ficha con la fecha de fabricación grabada. Y comienza la operación de atado de las cuatro esquinas del fogaser mediante el ligam, un cordel fino rematado con una pequeña pieza de madera. El ligam da varias vueltas tensando el lienzo, cohesionando la cuajada, y se logra eliminar una parte del suero residual. Las piezas se colocan en la prensa, donde permanecen de 6 a 10 horas a presión creciente. El ligam y los pliegues del fogaser dejarán su huella característica llamada mamella. Salados y oreados, pasan a las salas de curación donde adquieren sus características organolépticas. Los elaborados con leche pasteurizada, según dure la maduración, se comercializan de tres formas diferentes: tierno, semicurado y curado. En Alaior,
seguimos los pasos a los queseros artesanos que semanalmente llegan a las cavas naturales de maduración. Las piezas maduran en unas condiciones adecuadas, temperaturas en torno a los 15 grados centígrados y una humedad elevada, entre 80 y 90%, siempre supervisadas por el madurador. Esta cava sirve para mejorar los quesos. Ello es primordial, porque el queso, al ser natural, uno tiene una vida más larga que el otro. Y esto es el trabajo del buen veedor o curador, que sepa seleccionar el que está en su punto. Este mismo, para mi gusto, ahora está chachi, es decir, está en un punto óptimo. No obstante, este parece igual de bonito, igual de seleccionado, y para mí este tiene una vida mucho más larga, que tardará tal vez 3, 4 o 5 meses a estar en su punto. La maduración es un conjunto de procesos bioquímicos que transforman las proteínas y grasas de la cuajada en otros compuestos diferentes, con sabor y aroma propios. Durante los primeros días, se voltean periódicamente para evitar que se deformen por su propio peso. En silencio, en la penumbra, continúan su curación y evolucionando. Cuando tienen unas 3 semanas, se les da aceite cada 15 días para eliminar mohos de su corteza y evitar que se resequen. Lo más importante del queso mahón artesano es que la materia prima sea de primera calidad. Después, la maduración también es casi de lo más importante de todo. La maduración no es muy fácil explicarlo, porque es una cosa que la hemos aprendido a base de muchos años, ¿eh? Por ejemplo, a base de tocar los quesos cada día, nosotros con el tacto sentimos más o menos a qué punto está el queso. Esto es un queso que tiene de 4 a 5 meses. Es un queso que prácticamente ya está en su punto. Lo único que hoy falta es una mano de aceite. Como ven, como se oye, hace un ruido ya a un queso maduro, un ruido típico de lo que hacen a esta edad los quesos. Ya le digo, una mano de aceite ya se puede ir al consumo, porque es un buen queso. La maduración que tiene ya es un buen queso. Una mano de aceite para limpiar la corteza, una contraetiqueta del Consejo Regulador, garantía de autenticidad, y ya está listo para salir al mercado. El Consejo Regulador inspecciona para garantizar la calidad de los quesos que salen al mercado. Comprueba su aspecto externo y del corte y realiza análisis químicos y microbiológicos. Los expertos del jurado de cata analizan sensorialmente las muestras. Valoran el color, la textura, la intensidad del olor y los aromas, el sabor y su persistencia. Las muestras con defectos críticos conducen a su descalificación y a la prohibición de comercializar todo el lote. Toda una garantía de calidad. El consumidor debe iniciarse en el análisis sensorial para evaluar y disfrutar con las cualidades del queso. En Mahón, paseamos sin rumbo por calles y plazas. Preparamos nuestros sentidos para degustar los diversos tipos de queso de Mahón Menorca, elaborados con leche pasteurizada. Comprobemos la etiqueta. Se comercializan como tierno, semicurado y curado, según haya durado su periodo de maduración. Diversos tipos, distintas características. Conozcámoslas. Si tenemos en nuestra mesa un queso Mahón Menorca, lo primero que percibiremos al degustarlo será un perfecto equilibrio entre los sabores ácido y salado. A medida que avanza la degustación, percibiremos recuerdos de leche y mantequilla. Si el queso es un queso curado, es decir, de más elevada maduración, aparecerán aromas de madera envejecida, de cuero curtido, de cava de maduración, de frutos secos tostados y picante.
Si la etiqueta afirma que es artesano, está elaborado con leche cruda. Según el tiempo de maduración, será semicurado o curado. Probemos los quesos de Mahón artesanos para deleitarnos con su degustación. Son verdaderas joyas gastronómicas. El aroma y el sabor genuinos del queso Mahón Menorca nos sugiere un recorrido por la isla. Sus campos quedan reflejados perfectamente en su aroma a hierba, a pasto y sobre todo en su sabor a cava. Las cavas de maduración naturales también nos sugieren un poco lo que es la humedad, el clima de Menorca. Con las sensaciones grabadas en la memoria sensorial, llegamos a Fornells. Conserva el encanto de un pequeño pueblo de pescadores. En la bahía asistimos a una competición de windsurf. Los participantes se preparan. Van a realizar un gran esfuerzo en su lucha con el viento. Su alimentación debe ser adecuada para su gasto energético. El queso de Mahón tiene un elevado valor energético por su contenido graso, con presencia significativa de ácidos grasos esenciales que nuestro organismo no es capaz de sintetizar por sí mismo. Las proteínas, básicamente caseína, que aportan 200 gramos, cubren las necesidades diarias de un adolescente. Su valor nutritivo se completa con elementos minerales y vitaminas. Apacibles, en el puerto de la capital, nos sorprenden con unas gambas rojas rebozadas en una crema de Mahón tierno. Perfecta yuxtaposición de sabores marinos y lácteos. Mantecosa envoltura y crujiente crustáceo. Síntesis menorquina. Perlas de melón maceradas en crema de Mahón tierno. Muerdo la esfera frutal. Estallan sus aromas y su dulzor. Las papilas se excitan y se cubren con el salado del queso. Una refrescante aventura sensorial. El queso de Mahón, como protagonista un poco en la cocina mediterránea, combina perfectamente con cualquier tipo de pescado, con la huerta menorquina, que es muy rica, y también, como no, con productos del mar, es decir, cualquier tipo de pescado, pasando por salsas frías y tipo de cremas o bichisuas frías, además de preparar exquisitos postres muy ricos. En general, el queso de Mahón permite combinarlo con cualquier tipo de estos productos. Mil hojas de berenjenas y pisto, cubiertas de Mahón semicurado gratinado. Ancestros y esencias mediterráneas se funden en armonía, polisémica. Además de combinar perfectamente con los productos de la huerta, el queso de Mahón permite combinarlo con productos del mar. En este caso se podría hacer como referencia un pescado con un saballón de queso de Mahón gratinado, controlándole bastante la cantidad de queso para que el equilibrio y el sabor de mar y queso no predomine uno del otro. Sabores de yema con matices de Mahón curado envuelven las intensas sensaciones marinas del pescado con salsa de anémonas. Un privilegio. Combinado con la ternera, como decía antes, y la salsa de queso, conseguimos un plato de dieta mediterránea perfecto. Fusión de sustancia, jugos y fluidos del tótem talayótico, el vacuno menorquín. Una regresión creativa a culturas pretéritas para revivir lo auténtico. Éxtasis contemplativo que determina a conservar el patrimonio natural. Helado de Mahón curado. Abanico de frutas y culis de manzanilla de la isla. Genuinos y refrescantes. Majestática despedida. Imborrables recuerdos sensoriales de la isla de Menorca. Continuamos nuestro viaje sensual por las Baleares en primavera. Nuestro destino, Formentera, cuarta isla del archipiélago en relación a superficie y número de habitantes. En el puerto nos espera Miguel Rivas, gran anfitrión. Nos informa con detalle del clima subtropical que reina en la isla. Temperaturas medias elevadas, escasa pluviosidad
y unos suelos, en general pobres, que determinan la escasez de pastos. Un capital turístico, sus playas de arena fina, interminables. Contrasta con el esfuerzo de los payeses por sacar rendimiento a este difícil medio. Siguen apegados a sus tierras y ganado. En La Mola, Hilario cuida de su pequeño rebaño de ovejas y cabras, animales sanos que pastan por sus tierras. Al estar en la isla de Formentera, que es un territorio reducido, la cabaña es reducida también, 1.400 ovejas y unas 600 cabras, que están controladas una por una, el 100% de los rebaños, por lo que no hay ningún riesgo de transmisión de enfermedades de estos animales a personas por el consumo de queso. En el reparto de tareas, la mujer es la encargada de elaborar el queso y los muestra orgullosa de su calidad. La propiedad es reducida. Su producción es para autoabastecerse. Huerto de hortalizas, higueras, olivos y cereales que alternan para consumo humano y del ganado. María ha cuajado la leche con cuajo vegetal en una olla. Ahora corta con sus dedos la cuajada. Con un cacillo separa el suero. Comprime la cuajada para eliminar al máximo el suero y lo introduce en una escudella donde presiona y voltea para darle forma casi esférica. Sala con sal fina la superficie de la cuajada y lo deja reposar varias horas para seguir desuerando. Los quesos vendados con una vena de lino secan a la sombra del olivo. La cálida brisa endurece la corteza. Después se curan en la bodega. Nos ofrece su vino y su flaó, típica tarta de queso. Deliciosa, elegante, casera. Pregunten por la receta. Continuamos el proceso interrumpido. La cuajada, casi esférica, se moldea de nuevo con una vena metálica hasta lograr una forma cilíndrica, presionando y volteando durante casi 2 días. La vena metálica se retira y se sustituye por otra de lino que se cambia diariamente. El queso en el secadero durante un mes va endureciendo la corteza y curándose. Una vez curado, se retira del secadero y se cuelga del techo de la bodega. Por eso le llaman queso penjat, colgado. Acompañado de embutidos, sobrasadas y barricas de vino, va madurando hasta que llegue la hora de ofrecer sus exquisitas cualidades. La higuera y sus 100 puntales, para que el ganado no se la coma, es testigo de nuestro apresurado viaje. Paisajes para reflexionar sobre la necesidad de mantener y potenciar la producción de este producto tan singular. Apreciamos sus aromas de mantequilla envejecida y de heno cortado. Matices de frutos secos y nuez moscada. Suave sabor salado con notas ácidas y amargas. Sensaciones grabadas en la memoria sensorial que son una continua incitación al retorno para volver con la hospitalidad de los payeses.